Lil Sean. Drop. Broccoli, celery, gotta be VeggieTales. Lima beans, collard greens, peachy keen, VeggieTales. Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más y al canal Abuelo Gamer. Gracias a todas aquellas personas que se han suscrito al canal esta semana y aquellos que me han hecho un comentario para mejorar el contenido. Bueno, hoy estamos con el Ferragut, el destructor Ferragut. Es uno de los pocos que nos queda ya por subir de la bandera americana. Y espero que os guste, como siempre. A ver, este barco se construyó en 3 años, de 1932 a 1935. Y el periodo de servicio fue de 1935 a 1945. Se pidieron 8 unidades, se hicieron las 8 unidades. Y se hundieron 3 y 5 se llevaron al desguace finalmente, en el 1935. Desplaza el Borden, que es el que estamos hablando, 1410 toneladas. Tiene un eslora de 104 metros, una manga de 10 metros 44, un calado de 4,93, casi 5. Una propulsión de con 4 calderas y 2 turbinas, que hacen 42.800 caballos de potencia. Una velocidad que alcanza una velocidad de 68 kilómetros y medio por hora o 37 nudos marinos, y los tripulantes eran 160. Bueno, estamos metidos ya en faena y como veis, la estrategia de siempre: me pongo el camuflaje con el humo, me escondo en él para que no me puedan localizar fácilmente y me muevo hacia arriba y hacia abajo para que, aunque vean los disparos, no vean dónde me ubico. Aquel Emile francés, le estamos dando un castigo importante. Estamos con la incendiaria, con la munición incendiaria. Aquí me va a dar un meneo 1. Aquí lo estamos castigando solamente con cañones, porque hemos tirado ya. Este destructor también es bastante ágil, aunque ya sabéis que los destructores tienden a ser muy frágiles. Y si estamos al descubierto, los destructores también se ya. Vamos a ver el combo ahora que hacemos con él. Si le tiramos. No tiene un ángulo muy bueno para tiro. Está luchando este nuestro. No hay nada más alrededor, pues seguimos con él. A ver si le podemos tirar un par de torpedos. Ahí lo estamos tirando. Y ahí lo estamos tirando. A ver qué pasa. Quiero salirme de humo. Yo creo que el pongo este se acaba el pongo. Torpedos. Bueno, vamos a buscar. Hemos salido del nido de gorriones. Aquí hay otro grande que se va. No, este no lo vamos a encontrar en costa. Y vamos a ver si encontramos a uno o a otro que podamos. A ver. Estamos dentro del área esta, a ver si la capturamos. Estamos agradeciendo el apoyo que nos ha dado. Ahora no lo devuelve y así estamos.
muy contentos todos. A ver este. A ver este New York. Este que va adelante es el francés, creo, ¿no? A ver el New York. Este se lo va a cargar aquel. No va a tiempo ni a darle un par de golpes. Bueno, la bandera la tenemos ya capturada, con lo cual vamos a salir del entorno. Bueno, si sí, le van a tiempo a tirarle un par de... No, le ha tirado un WhatsApp aquel. Creo que lo va a recibir con grado. Bueno, hemos hecho una partidita rápida y que hemos conseguido... Está el segundo, muy bien, pues está, ahí está. Bueno, ya estamos aquí con la otra partida en un escenario bastante bonito. Vamos a ver si aquí hacemos una buena pelea, porque la anterior es muy rápida. El Ferragut. Ferragut, este es el prototipo DD-348. Es... los datos que os he dado son relativos a este DD-348 Ferragut, de la bandera de los Estados Unidos. Asimismo, tenía una potencia importante, 42.800 caballos. Pues no está mal. Vamos a ver si nos encontramos a un enemigo por ahí que le mandemos un par de emails o WhatsApp y lo dejemos un poco... Tiesos. 160 tripulantes llevaba este barquito dentro de él para hacerlo navegar y hacerlo pelear con todo el mundo que se encontrase por el medio del mar. De 1964 a 1945. O sea que estuvo 11 años activo. Aquí está, hay un curso que vamos a intentar darle un poco de medicina. Escondiditos desde esta roca. Por atrás viene Mendehover solo aquí, tan lejos. Ah, y aquí viene el enemigo, con lo cual tendré que echar el humo. Y me pongo a cubierto en el humo si puedo. Vamos a ver. Este es también. Es el inmediatamente inferior al mío. Pero que es un compacto. Que viene francés, que nos dice, y luego intentaremos hacer algo con él, con el avanzado que trae atrás. Este va a recibir con un grado, escribimos tres de los WhatsApp que le hemos mandado. Estoy sin misiles, al menos por el lateral izquierdo. Vamos a ver qué hacemos. Aquí viene ayuda. Tiene un Omaha. Ese barco me encanta. Es el con el que más disfruto hasta ahora. De todos los que tengo, juego con ellos, es el barco con el que más disfruto, con el Omaha. Porque me da un poder de... Mira, ahí va el tío sin ningún problema. Vamos a ver cómo hacemos para que los misiles se nos carguen y además no le den a ese. No le den a... Está ahí en el puerto. No, sí, a ver, arriba. Aquí estoy ya listo, con lo cual tengo que buscarme la vida. Ahí viene un... Venga, vamos para adelante. Y vamos a tirarle aquí. No, 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 están dando bien. Venga, dale. A ver si podemos tirarle un WhatsApp a este. Venga, ahí. Ahí lo lleva el WhatsApp ya.
Creo que el Fuso lo va a coger los cuatro. Y se va a quedar en la gloria. Muy bien, ahí. Yo estoy muy mal, lo llevo fatal. Estoy me han destrozado el timón y no tengo para repararlo. Con lo cual no me queda más remedio que ir esperando aquí a ver Fuso este que quiere hacer conmigo. O a ver si consigo que me ponga un poquitín de lado y le mando otro WhatsApp. Pero él no quiere. El Fuso dice, no, no voy a ir para allá porque este me va a mandar, él va a intentar tirar. Pero bueno, viene ahí un WhatsApp que le manda el compañero, con lo cual ya está, listo. Bueno, no, me ha dado más que uno, me va a dar oportunidad de darle. Esta ha sido la partida. Vamos a ver. Por favor, si os ha gustado, un like y suscribiros al canal, por favor. Hemos quedado el primero. Muy bien, pues eso ha sido todo. Gracias.